Aquí tenemos a Vivi limpiando su vía. Oye, ¿y cómo le vas a poner? Ah, no sé, güey. Primero hay que esperar a que salga, güey. Si no, ¿te imaginas? Y... sí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Les habla Mike. Una disculpa por no haber subido video en, creo que como 2 semanas. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y hoy les voy a hablar de esta vía que se llama Coqueteando con la Muerte. Y... pues hasta ahora creemos que el primer ascenso es este que están viendo ahorita por parte de Toño Carrillo, Vivi. Y creo que les conté un poco de esta vía en el último video, que fue cuando, pues un día que estaba con Mau haciendo trad y llegó Vivi sin compañero de escalada para el día y se pegó con nosotros y se motivó a hacer trad, incluso encadenó la vía de Halo Solar. Y de ahí, pues estaban bien emocionados Mau y Vivi buscando grietas. Vieron esta y decidieron intentar, ¿no? En primer lugar le dio Mau y pues la grieta se va haciendo delgada hasta que llega un punto que básicamente desaparece. Y ahí es donde Mau ya no pudo, de hecho voló. Le voló un stoppercito amarillo, que van a ver que Vivi lo ocupa, un stopper offset. Y bueno, esos stoppers están bien chidos, se sienten como placas. De hecho, yo ayer igual le volé a ese stopper en otra vía. Y esperemos pronto tener ese video, el de la migraña. En fin, les digo que Mau voló y de ahí pues Vivi decidió darle en yo-yo hasta ese mismo punto donde llegó Mau. Y pues a base de apretarse... concluyó, o sea, sacó el movimiento que seguía, pero como ya no había grieta, pues simplemente se siguió Vivi de run out hasta arriba. Y ya ahí en unas yucas pusimos una reunión y pues ya de ahí bajó Vivi, ¿no? Entonces ya una vez más motivado, pues se volvió a bajar todas las cosas y le dio este pegue, pues sí, buscando el red point, bueno, el FA completo. Y pues decidió ponerle de nombre Coqueteando con la Muerte porque, pues para empezar, pues todavía ni sabe poner también los cams Vivi, las protecciones. Y aparte porque, pues ese runout del final creo que fueron como 5 metros sin poner nada, ¿no? Entonces, definitivamente entró en la zona de no caerte, o sea, ese tipo de zonas como cuando estás haciendo free solo. Entonces estuvo bueno. Bueno, ahora sí los dejo con el resto del video. No hagan esto en casa. Obviamente, pues, Vivi escala a vista 13 de deportiva. Por lo tanto, este 11, pues, prácticamente fue como si lo hiciera en solo. Y, pues, totalmente dentro de su rango de confort, ¿no? Y al menos la primera vez que le dio, pues, estaban con los cams puestos de Mau. Se estaban bien puestos. Pero, pues, sí, estuvo intenso este pegue. Ahí van a ver ese aliencito negro. Se había quedado atorado por la caída de Mau. A pesar de que el que lo atrapó fue un stopper, ese negrito como que se metió ahí más. Y bueno, entonces Vivi decidió no ocuparlo para que no se metiera con su... o sea, para que no hubiera dudas de que su FA estuvo bien dado. Y ya más tarde, pues Mau subió y lo pudo sacar. Porque ni Vivi ni yo pudimos sacar ese... alien, hasta que ya Mau lo pudo hacer con técnica de viejo mañoso. Muy bien, gracias por ver los videos, gracias por ver los tutoriales, creo que esos son los que más están jalando, así que voy a ver de qué otra cosa puedo hacer, alguna guía o tutorial que les sirva, o si pueden, déjenlo en los comentarios. En fin, cuídense, chao. Amarillo clave, Vivi. Sí, ese es el. Ya te lo vienes llevando. Ah, ya viene con sus cintitas. Sí, ya lo traigo. Listo. Ese quedó bien padre, ¿verdad, Mike? ¿Mande? Ese no costó ni sacarlo, ¿verdad? No, quedó hermoso. Venga, ese es el clave. Chido, Vivi. Estoy contigo. Venga, huevo.
Ya te sabes, ya te la sabes. ¡No! ¡Espérame!